Vamos a escuchar una perlita, un hallazgo de lo que dejó el Superclásico el último domingo en la Bombonera. Tiene que ver con cosas que se escuchan y no se ven. Exactamente. Tiene que ver con protagonistas que parece que no están, pero están. Y el pensamiento de Riquelme, con el que se puede coincidir o no, también se puede hablar de las formas. Pero en este caso, la pregunta es, ¿se le escapó? ¿Lo pensó? ¿Lo dijo en voz alta? ¿Fue para que se escuche? ¿Para que no se escuche? Sí, ¿no? Para mí fue para que se escuche, porque estaban en el medio nuestros colegas de TNT Sports haciendo el análisis. Y aparece muy limpia, muy nítida la voz de Riquelme. Eso, ¿está claro? ¿Es algo que se le dice al de al lado o es algo que se dice así, haciendo conito? Y para mí él venía de arriba y claro. Haciendo conito. Sí, este es el gesto. ¿Quieren saber qué opina Riquelme de River después del partido? Ahí en caliente, escuchen. Los primeros 20 sí, digamos, controló pelota y juego, y después no. Después no. Alguien gritó por allí arriba, donde están los muchachos, sí, creo que está Román por allí. Hace rato que no juega bien River. Creo, me parece que gritó alguno por allí arriba, ¿no? ¿Es así o no? ¿Meritaron eso? Pelotazo largo para que vaya a buscar a Suárez. Libre de la Cruz. Suárez, de la Cruz libre. Se viene de la Cruz. ¡De la Cruz! Señoras y señores, el arquero Arias acaba de salvar a la Academia. Atención con el sicario Rojas. Vino al centro. ¡Oh! ¡Borré! El colombiano, el Rafa Borré, parecía que no jugaba, parecía que salía y aparece de cabeza a marcar el gol de River. River le está ganando a la Academia. Gol de Borré por 1-0. La pelota y juego y después no. Allá va tratando de aguantar la pelota Darío. Darío termina perdiendo Zitanich. Pedían faltas del banco de Racing. Sale Enzo Pérez. Miranda, se la lleva River y a ver si lo buscan a Suárez, se va. Este es Álvarez, sigue Álvarez, no tiene ángulo, Álvarez. Engancha Álvarez, señoras y señores, Álvarez. Cántalo, 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 cántalo. ¡Gol! Señoras y señores, Álvarez, la primera que toca, entra por Borré, todo derechito le sale a Gallardo, todo bien lo hace River, se va Borré, entra Álvarez, en la primera que toca Álvarez, hace un gol a lo Borré. Señoras y señores, River 2, Racing 0, cuando todo Racing discute una falta contra Zitanich, la Supercopa cada vez más cerca de River. Pelota y juego, y después no. Pero de pronto, justamente, en el afán de modificar. Señores, va River, atención que es el tercero. Atención que es el tercero. Cántalo, 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 de la Cruz. ¡Gol! ¡Gol! ¡De River! Señoras y señores, de la Cruz, sí, sí, Nico de la Cruz, estaba el tercero de River, en un ratito River lo liquida, creo que Pizzi tiró los anteojos al diablo. Señoras y señores, gana el equipo de Gallardo la Supercopa, gana River frente a Racing, 3-0. Pelota y juego, y después no. Ya le pegaba esa pelota a Arias, la quería aguantar Darío Zitanić, la va reventando para acá Martínez, y River tiene para hacer un desastre. Señoras y señores, atención que va con la pelota Suárez. Gana River 3-0 y quiere más, y quiere más, y quiere gol Suárez, y quiere gol Suárez, y puede ser un golazo de Suárez en contra. ¡Gol! 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 De River, para mí Miranda en contra, una jugada descomunal de Suárez. Señoras y señores, River está para hacer cualquier cosa y lo hace. Cuando tiene espacio y cuando está así, te mata. Las Supercopas de River le gana Racing por 4-0. Pelota y juego, y después no. Díaz,
Palavecino. Y atención que va River con Álvarez y gana, se va para el gol Álvarez. Va a ser gol de Suárez, va a ser gol de Suárez, va a ser gol de Suárez, va a ser gol de Suárez. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! ¡Gol! De River, señoras y señores, Matías Suárez. Muy bien para Álvarez, lo dejó solito para que marque. River 5, Racing 0, terrible derrota de la Academia en esta final. Girotti, el centro, el desvío. Señoras y señores, no se puede creer. Como no fue gol de River. Ciarse del defensor de Boca. Y aquí la carambola prácticamente. Queda desestabilizado, un efecto rarísimo.